Oye, el Javier se parece al chico Gucci. Un vergo, un vergo. A ver, Javier, ¿cuánto cuesta tu ropa? Lo que traes puesto. Esta es la de cuidado con el perro, cuesta como 350 pesos. Traigo un pants de militar que cuesta 200 pesos. Audífonos de 4000 pesos. Y ya. Interesa ¿Y tú mucho, tu ropa cuánto vale, Roberto? Esta vale como 150 varos. Gorro como 300. En total como 450 pesos, como 500. Voy a ponerme como el Comanche para parecer blanco. Está la Te vino que madre. no iba a ¿Quiere estar dormir? Comanche. ¡Ah, la Ah, traga Comanche. Ah. No se fue a Monterrey, vino a mi casa, mira. Dale, mi bro. Explícales el juego, explícales el juego. Está Ah, bueno, está sí. bueno. Bueno, a resumidas cuentas, yo les voy a dar una situación. Y tú tienes exactamente 30 segundos para decir en este relojito de aquí, chiquito, un pretexto muy verga para salir de esa situación. Aquí te la plantea también. Nosotros vamos a juzgar si está verga o no está verga. Y si no está verga, pues chupas. Fácil y sencillo. Es un chupi con subs aquí. Está chingón, güey. Ya no estuvo tan cagado, güey. Tú vas a balanzar la carta, vas a decir algo, yo tengo que decir cómo me podría zafar de eso. Exactamente. Anoche te pusiste hasta las chanclas, así dice. Y hoy te despiertas con un tatuaje en la frente que dice el nombre de tu ex. Explícale a tu actual pareja y a tus jefes en la oficina lo que te sucedió sin que quedes soltero o desempleado. Yo soy tu jefe, yo soy tu jefe. Y yo soy tu No, novio, la soy tu neta, mira, es novio. que ayer estaba en un stream, andábamos, haciendo cosas pendejas Y y rascando rascándose. muy. Es que sí, que tengo un tatuaje, bueno, creo que me lo vea, güey. Estaba haciendo cosas muy pendejas y acabé con un tatuaje, pero me lo voy a tapar, ¿no? Muy decepcionado de ti, Alberto. Vale, y a tu pareja, Es y el a tu pareja, y a tu chiste. pareja, y a tu pareja, y a tu pareja. No, es que es imposible, güey, es imposible. No, eso no se puede, güey, eso no se puede. Tomo, güey, no puedo, güey. ¿Cómo le digo, güey, que me tatúen el nombre de mi ex en la frente, cabrón? Ahí le va el dedo, ahí le va el dedo. Te quedaste jetas, o sea, dormidito. Y te despierta una llamada de tu jefe preguntando, ¿dónde andas? Le dices, ya me estoy estacionando, voy llegando. A lo que contesta, Calderón, le estoy llamando a su casa. Ups, la regaste. Ahora inventa algo para salir de tu mentirota. Ah, o sea, me llamó y me llamó al teléfono de mi casa. Ajá, exacto. Y tú de pendejo, me estoy estacionando. Me estoy estacionando, pero en mi apartamento, porque justo tuve que regresar porque se me olvidó algo que tenía que llevar después de la junta con usted. ¿Qué se le olvidó, Calderón? Pues unos papeles que tengo que entregar al gobierno. Me gustó. Es bueno, es bueno. Es bueno para mi tierra. Muy, muy improvisado, pero me gusta. No, como quien dice, ni toma, no. ¿Estás listo, Xavier? Así es. Saludas a una persona con alegría, ya que llevas unos segundos de charlar con ella, te das cuenta que te confundiste y no tienes ni puta perra idea de quién es esta persona, ni de cómo despedirte e irte ya. Empieza a tirar y es in, de la nada esta persona empieza a tirarte la onda. Ponte chido y záfate de esta. No, pues simplemente tengo que irme, ya que dejé a mi novio en mi casa. Vine a salir rápido por comida y pues me tengo que ir a mi casa. Tan chiquito y tan mentiroso, la Para que verga. piense que No soy seas gay. mamón, Mentir que eres gay fue buena. Sí. ¡Ah, no es gay! No. ¿Cómo? Va, va, que el Ale también haga una y si la falla, nos da un trago a uno, ¿va? Se va quitando una prenda, güey. No, es que no. Está saliendo del antro con toda la actitud y un cuerazo. Te está pasando el watt. Cuando de repente aparece tu papá atrás de ti, plantándote desde el auto, o sea, pitándote, tocándote el claxon. ¡Qué oso! Vine a recogerte, güey. Convence a tu papá de que se regrese en taxi y que te deje el coche. ¡A la verga! Oye, papá, a ver, es que te explico. Llevo mucho tiempo queriendo hablar con esta niña y por primera vez me peló. No sé por qué. Entonces, mira, tenemos dos opciones. O fingimos que eres mi chofer. Ajá. O me prestas el coche, yo te pago el taxi, hacemos lo que. Pero por favor, creo que hoy follo. Creo que hoy follo. Como que Comanche está muy callado, ¿no? Los que quieran acostarse con la persona que está a su izquierda, que reciban dos tragos. Ey, ya me acosté con aquí, ya me acosté con aquí. Está a mi ¿Por qué izquierda, tengo la de. izquierda, A mi güey? izquierda, Yo no tengo a nadie, güey. Películas con dos personajes principales. El jugador que no encuentre en una película tendrá que recibir tres tragos. Por ejemplo, Toy Story. Ya. ¡Cállate! ¡Tu ¡Era madre! la mierda, pendejo! Yo no ¡Va, lo ya va pensé. Roberto, va ¿Dónde Roberto, vas a Roberto! ir, güey? ¡Deja de buscar a Por... Kim! ¡Te vi buscando! No, te mando un mensaje, güey. Ok, voy. La Bella y la Bestia. ¿Quiénes son los principales? ¡Tío, pues! Verga, sí preguntó, güey. Bajo la misma estrella. Amor en juego, güey. Bad Boys. Juego de gemela. Oh, te mamás. Okay. La dama y el vagabundo, perras. No, güey,
güey, no, pues te... Puta madre, Tommy Jerry. Es que, Dead, si alguna vez has hecho un pedido en el McDonald's de más de $20, reparte dos tragos. No, mames. Sí, ahí tengo hijas, cabrón. ¿Y por qué te ríes, pendejo? Porque yo había pensado en eso. No, es que... pinche pendejo culero. Repartes dos. ¿A poco tú solito no lo has hecho, güey? Yo he ido a McDonald's y me he gastado más de $500. Fácil. Roberto se echó una carcajada así de... Ya sé, qué mal pedo. ¡Ah, gordo! No fue así, no fue así. Qué culero. Reparte dos. Ah, era de partir. Sí, era de partir. Marga, ya me chingué en McDonald's. La parte de la risa la agarró para mí. Y es de verdad. Ya sé. Javier, Javier, métete dos dedos a la nariz hasta una nueva orden. Pero, ¿cómo así? No, métete los dedos. Métetelos. Bueno, yo siempre me le quito los dedos. ¡No, asco, Javi! ¡Toma, por favor! ¡Toma! ¡No tengo mocos! ¡Toma, por favor! Una limpia. Tonterías que hacen cuando alguien deja su teléfono desbloqueado. Me lo paso por los huevos. Pero, déjalo. No tiene nada que ver con esto. Déjalo. No tiene que cuestionarla. Es que esté desbloqueado, ¿qué tiene que ver? Lo puedes hacer con que esté bloqueado. Sí. O sea, es una creencia, pero. Güey, tiene mucho sentido, güey. Tiene bastante sentido, bastante. A ver, no cuestiones. Igual estaba desbloqueado, ya lo hice. Ah, pues poner un tweet, una publicación. Mandarle mensaje a su ex. Verga. Cambiar su foto de perfil de WhatsApp, güey, o de alguna red social. El de pasármelo por el culo. No, mandarle una grosería a su mamá. Hola, verga. Pues ver todas sus fotos, a ver si tiene nudes o algo de él, de esa persona. Vaya. ¿Qué pedo con el enfermo? Ay, no sé, güey. Pinche güey raro de la verga. Una tontería, no. A ver si tienes... Elijan juntos el nuevo apodo de Javier. Niño Gucci pobre. Javier se llama Isidro. ¿Qué les parece si de aquí en adelante le llamamos Isidro? Hay que llamarle Isidro. Isidro, el niño pendejo. La verga. Los que se hayan mirado el ano en un espejo, que tomen dos tragos. Sí, me lo he visto. ¿Por qué se han visto el ano, güey? A ver, ¿cómo es, güey? ¿No te ha dado curiosidad cómo eres? No. Güey, claro. A mí sí, güey. Digan una letra por turnos con el objetivo de formar una palabra. O sea, una palabra que exista. El jugador que termine la palabra o por su culpa ya no haya una palabra existente, recibe tres tragos. N. Okay. I. ¿Qué dijiste, la rey? Jejeje. E. R. I. A. N. Nigeria. No, es Nigeria. N. Nigeria. Y luego. N. ¿Roberto? Ay, tomo, güey. No sé qué verga. Era no mames. Nigeriano, pendejo. Ya sé. No sé. Yo no pensé en eso. Arriba Nigeria. Nigeriano, güey. Roberto escoge una palabra. La primera persona que no sepa una canción que lleve esa palabra, toma. Amor. Amor tumbado. Verga. Amor de una noche. Amor. Digo, güey. Cito corazón. Bueno. Primer beso. El Javier está pensando en una ecuación, ¿no? Sí. Ded, di un defecto de cada uno de los jugadores. Cada uno. A ver, ya empezamos a tirar mierda. No mames. ¿Qué dice, güey? Mira. ¿Y qué dice? A ver, a mí lo que me caga de Juan. Viajero del tiempo, estornuda. ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estamos, güey? ¿Qué pedo? Aquí andamos en un nuevo episodio, güey. ¿Viajero del tiempo, estornuda? Esos cuatro. Sí, la reserva, Arca. Javier sería de... Sí, definitivamente. No mames, Mario, ¿qué te pasó? Porque hay un árabe en tu casa. Y mi bandana de Naruto, ¿cierto? Verga. A ver, ya vengo. El jugador calla todo. No mames, güey. Su bandana de Naruto no la dejó, güey. Tengo la tierra duda, güey. Yo lo quiero empezar así. Es que es un juego. ¿Cuál juego? El aquí ya le agarró la pendeja, güey. Está riendo en todo. Empieza Javier por érase una vez y añade tres palabras como máximo. Érase una vez, estaba Isidro. Estaba Isidro caminando en Ciudad de México.
cuando de repente se encontró con un perro abandonado. Se llamaba Karim. Se llamaba Karim y lo besó ese día. Se enamoró de su madre. La perra. ¿Qué? Pues era una perra. Pues es, Karim es un perro. Su madre la perra. ¿Ah? Decidió que Karim. Entonces le hizo el amor a cuatro patas. El que pierda dos castigos, nombres de cócteles, de tragos. Empieza Javier. Dale. Carajillo. Mimosa. Martini. Verga, se me fue el nombre, pero es la bebida que le echan limón y como a veces cilantro. Dale, verga, el nombre, huevos, pendejo. Sí, es así, el nombre. No, es el cilantro, es hierbabuena, ¿no? Hierbabuena. Mojito. Verga, pero le ayudó. Medio trago. Piña colada. Cuba. Paloma. Leopardo. No es otra con animales, güey. El Javier del culo. Güey, Javier. Oso hormiguero. No sé, michelada. Luces de La Habana. Margarita. Limonada con cerveza. Así ya te vale. Limonada con cerveza. Voy a maltratar a mi perro si se siguen riendo. Tómale, güey. Ya, güey.